Venga el tiempo que tengamos aquí a Eric, que bueno, ahí tuvimos a Carlito. Eric, la nueva generación tú y yo, Carlito, los viejos como el vikingo, ya son parte del pasado, dinosaurio viejo. Bueno, no, un abrazo. Oye, me paró para entrar Igual, en igual. materia y sabemos que todo el mundo quiere saber tu criterio, Eric, porque te lo has ganado con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tus videos. Hoy Te lo estábamos viendo agradezco. las conferencias de prensa. Hoy es el día, no, no es la conferencia de prensa, hoy es el día de medios. Hoy Medio es el día de. en que ellos van y hablan con más calma. La conferencia es otra cosa porque todos sabemos que la Claro. conferencia es prefabricada. Hay preguntas que están ya clavaditas ahí. Pero bueno, hoy es el día más de periodismo real. Y en el periodismo Exacto. real, la pregunta que le hace mucho a Makachev y a Oliveira es en el tema de los errores. Y Makachev dice, bueno, este tipo comete errores y los errores que comete es que lo han derribado en múltiples ocasiones. Si yo lo derribo, no se levanta. Y Oliveira dice, no, no, el problema es que el otro tipo no le hemos visto los errores porque no ha enfrentado a nadie que les ponga los errores. ¿Dónde está la verdad en todo esto, Eric? ¿Cómo tú ves esta pelea? Y una vez más, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación siempre. Esta posiblemente es una de las peleas más enigmáticas para analizar, porque tenemos a un Islam Makhachev que sin duda su récord y lo que ha hecho es impresionante. Es digno de que lo consideren el favorito por lo dominante que ha sido recientemente. Y Charles Oliveira es un tipo raro. ¿Por qué? Porque sabemos el nivel que tiene, pero parece ser un campeón susceptible, susceptible al knockout, susceptible a que lo conecten, susceptible a que lo derriben. Y cuando miran las estadísticas de sus últimos combates, absolutamente todos sus oponentes han tenido éxito en todas esas facetas, pero ninguno ha sido capaz de aguantar el empuje. Y ahí es donde nace la duda del público. Sí, chévere, puedes conectar a Charles Oliveira, lo puedes llevar al suelo, pero ¿qué va a pasar cuando lo lleves? Porque tenemos un Justin Gaethje que se jactaba, es un muy buen luchador, se burlaba de Charles, tú te rindes cuando las cosas se ponen duras, e hizo que el que se rindiera fuera Justin. Dustin Poirier, sabemos que es un tipo que tiene mucho aguante, el tipo tolera castigo prolongado, Charles Oliveira le arrancó el alma, entonces claro, ahí es donde nace la duda de la gente, queremos saber qué va a pasar cuando Islam Makhachev enfrente ese tipo de aguante, cuando enfrente al finalizador más peligroso en la historia del UFC, en Charles Oliveira. Entonces, creo que hay verdad en ambos lugares, ¿no? Hay verdades para defender las posibilidades de que Islam gane y domine a Charles Oliveira, pero también existe la posibilidad de decir, oye, pero seamos sinceros, cuando miras el récord de Islam, no hay nadie remotamente cerca al nivel de Charles Oliveira, ni nadie de sus oponentes cuenta con un resumen tan extenso. Entonces, hay posibilidades de ambos lados. Ahora, y muchas gracias Javier Cabrera por la donación de todo corazón. Gracias a la cantidad de gente que ya están sumándose. Somos casi 300 personas en vivo. Denle like al video y suscríbanse, por favor. Gracias Javier Cabrera. A ver, las estelares deben venir, Javier, sobre las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Saquen su cuenta. Todo el mundo conoce el este. Entonces, para no confundir de varios países, sobre las 2 de la tarde, hora del este, son las estelares. Cuando tú viste, Eric, que sale, se anuncia la pelea y acuerdo Abu Dhabi, bla, 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 sale de favorito Makachev. ¿Qué tú pensaste en ese momento? ¿Qué? Cuando te pusiste a analizar, aquí Ebro y yo pensamos que gana Oliveira, que debe ser el favorito, pero hay motivos porque Las Vegas no son dos bobos que se tomaron un Claro. cóctel y dijeron, Makachev favorito. ¿Qué tú pensaste en ese momento? Llévanos a ese momento. Yo creo que todos nosotros pasamos por el mismo problema cuando vimos esa presentación. Se oficializa la pelea y vemos que Islam es el favorito y la primera pregunta es, ¿pero cómo este hombre es favorito sobre alguien como Charles Oliveira? Pero claro, tenemos que analizar muchos puntos y el punto que me gusta analizar primero es dónde se lleva la pelea a cabo. ¿Existe la posibilidad de que esta pelea vaya a cinco asaltos? Claro que existe la posibilidad. Si esta pelea se va a cinco asaltos, ¿cuáles son las posibilidades de que verdaderamente Charles Oliveira pueda salir airoso con una decisión en Abu Dhabi? Tenemos que ser sinceros y considerar que ahí ya sus posibilidades de ganar a la decisión comienzan a disminuir significativamente. Y esto no estamos diciendo que está arreglado, pero la verdad es hija de Dios. Estamos en Abu Dhabi, sabemos que los eventos que se llevan a cabo allá tienen una dinámica diferente, ¿no? Por las fuentes por las que usan para llevar a cabo estos eventos. Ahora bien, como les digo, estoy en la misma página de ustedes donde pienso que Charles debería ser el favorito justamente por lo que hizo recientemente
en sus últimas victorias, no, no tan solo por su récord y su veteranía, no, no, no. Lo que ha hecho recientemente es lo que, en mi opinión, puede ameritar que Charles sea el favorito, pero también puede entender que Las Vegas está valorando el hecho de que a Islam es un tipo que no recibe mucho castigo. Islam es un tipo sumamente dominante, sus peleas duran poco tiempo, ha pasado trabajo con muy pocos, pero hay que señalar que con los peleadores con los que ha pasado trabajo son grapplers. Entonces ahí es donde vuelve a ponerse la cosa interesante. Sarukian, el mismo, el brasileño, que se me fue el nombre, Thiago Moises, no fue que lo hizo sufrir, pero sí demostró una resistencia clara al grappling de Islam Makhachev. Entonces, cuando medimos a Thiago Moises con Charles Oliveira, estamos hablando de agua y aceite, no estamos hablando del mejor en esta faceta en estos momentos. Entonces me intriga mucho. Yo igual creo que favorezco a Charles Oliveira por todo lo mencionado, pero insisto en que puedo entender con claridad y sin problema alguno que vean a Islam dominante, que vean a Islam. Ahora, es cuestión de que Islam el sábado lo demuestre, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Cuando tú ves que hay gente, Khabib, Daniel Cormier, Javier Méndez, algún que otro, Henry Cejudo, por ejemplo, que dicen que Islam es favorito porque Islam tiene más herramientas, porque Islam es mejor, y esto es aquí donde yo tengo el problemita, digo, y respiro profundo, que Islam es mejor que Khabib. Mira, yo voy a decir lo que tú quieres decir, pero por respeto, no dices que están locos, Ebro. Están locos. Decir que Javier Méndez se atrevió a decir que Islam Makhachev es de los mejores strikers que ha visto en su vida. Yo quiero saber qué té se tomó Javier Méndez, porque yo he visto a Islam hacer striking, y aunque tiene mejor striking que Khabib, no está remotamente cerca a ser uno de los mejores strikers que yo he visto que ha trabajado Javier Méndez. Es como tú me dices a mí que Islam es mejor striker que Luke Rockhold. Imposible, no lo hemos visto. Yo puedo entender la comparación, y sí puedo decir, como estaba discutiendo ayer en Twitter, Islam es más completo que Khabib. Eso no significa que sea mejor. El boxeo de él es mejor que el de Khabib, pero Khabib tenía un boxeo súper rudimentario. El boxeo de Khabib era extremadamente rudimentario hasta sus últimas peleas. Entonces, claro, Islam es mejor en esa faceta, es un poco más completo, pero no es lo mismo con guitarra que con violín. Cuando Khabib llegó al máximo nivel, le repetía la dosis de la misma manera a sus oponentes. Todavía no lo hemos visto de Islam, así es que me parece un poco adelantado, no precipitado, sino adelantado decir hoy que Islam es mejor sin que lo haya probado. Fíjate, y no solo eso, esta es una pelea que enfrenta a un tipo muy veterano que se hace campeón y élite ya con muchas peleas arriba. Esa es la realidad. Este no es alguien que hace 5 años nadie decía cuidado con Dubrons, cuidado con Oliveira. Nadie. Ganaba, perdía, subía, bajaba de división. Un journeyman ahí se batallaba, tenía finalización, era muy bueno y de momento explota. Pero tiene una experiencia espectacular en sus últimas peleas. Y por otro lado, alguien que tal vez si no estuviera con Khabib, no se hablara tanto de él. ¿Tú crees que la gente está reflejando a Khabib en Makhachev? Sin duda, sin duda. Y nosotros tenemos parte de esta culpa. Tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que Islam comenzó a despuntar, la comparación directa era con Khabib. Khabib se convirtió en el cabildero número uno de Islam Makhachev. ¿Por qué lo digo? Tenemos un Arman Tsarukyan, tenemos un Mateusz Gamrot que gozan posiblemente con un grappling muy similar y del mismo nivel que el de Islam, y no se mencionan con la misma intensidad y efusividad que se menciona Islam. ¿Y a qué se debe esto? Al cabildeo directo de Khabib Nurmagomedov, que desde el día uno, desde su retiro, ¿qué dijo? Pasó el batón. Aquí tienes a mi sucesor. Este es el próximo. Es mejor que yo. Y como seres humanos normales que somos, hemos comenzado a consumir eso y hemos comenzado a aceptarlo. Hemos comenzado a ver una realidad que todavía realmente no se ha concretado. Y por eso estoy seguro que es que Islam goza de esa popularidad que tiene recientemente o de las cosas que recibe, porque yo creo que Arman Tsarukyan, yo creo que Mateusz Gamrot tienen un grappling del mismo nivel. Tal vez puedan haber una cierta variedad entre uno y el otro. No es que son exactamente iguales, pero no tienen ese hype. Y ese hype se llama Khabib Nurmagomedov y todo el cabildeo que su equipo lleva detrás de él. Ahora, cuando tú cierras los ojos y sueñas un poquito, ¿cómo te imaginas la pelea? ¿Cómo tú crees que esta pelea, cuál es el cauce que va a tomar esta pelea? ¿Van a definitivamente trabarse en el suelo o van a ser, digamos, como le pasó en algún momento a Kansaf contra Gilbert Bond, que se cansaron de ir al suelo, no hubo un dominio, un round para uno, un round para otro, y al final terminaron
en el striking. ¿Cómo tú ves esta pelea? Pues mira, llevo semanas tratando de ver todos los escenarios que pueden existir. No trato de imaginarme la pelea para cada uno para tratar de ser lo más analítico posible. Viendo los estilos recientes de ambos, algo que no se destaca lo suficiente es la presión que ejerce Charles Oliveira. Charles Oliveira, como puso alguien en el chat, está peleando recientemente como un kamikaze, como alguien que no tiene miedo a morir desde que comienza el combate. Y eso se ha convertido en un problema para sus oponentes, porque desde el saque, la intensidad que Charles Oliveira está ofreciendo es muy alta. La demanda física que eso tiene en sus oponentes es muy alta, y por eso hemos visto a Justin Gaethje y Dustin Poirier, peleadores que están acostumbrados a guerras de 5 asaltos, romperse en 2 asaltos. Después de 2 asaltos no pueden más. Y es que Charles Oliveira está presionando desde el saque. Me vi nuevamente en la pelea con Gaethje, con el primer derechazo que lanza lastima a Justin Gaethje. Entonces se está desestimando el poder que carga Charles, se está desestimando la presión. Islam es un peleador mucho más calculado que Khabib. Khabib tenía un estilo similar al de Charles, que era salir desde el saque. Islam es mucho más calculado, busca el momento, espera el espacio, pero ese espacio Charles no te lo genera porque está presionando. Y mi duda es, ok, yo sé que Islam se siente cómodo en el suelo, pero ¿le favorece a Islam llevar a Charles Oliveira donde más peligroso es? ¿Verdaderamente, solo porque eres un buen grappler, estás dispuesto a meterte aguas profundas? Porque si vemos la transición que hizo con Justin Gaethje, le costó 0.02 milisegundos ir de estar encima del hombre a tener su espalda y una guillotina sometida. Inclusive el tipo es tan bueno que a mitad de llave suelta la guillotina y la vuelve a meter completa para asegurarse que entrara bien. Entonces, claro, Islam es buenísimo, pero Islam no ha enfrentado a Charles Oliveira. Entonces es fácil decir que te va a dominar cuando nunca has enfrentado a alguien de ese nivel. Algo que me ha sorprendido mucho más de lo que ya estoy con Charles Oliveira recientemente es ver a alguien como Gilbert Burns, que es la élite del grappling, la élite del jiu-jitsu. A Gilbert le brillan los ojos cuando habla de Charles Oliveira. Es como ver a un niño hablando de Messi y de Cristiano Ronaldo. No hace ni sentido ver a una persona con un nivel tan elevado hablar de esa manera de un grappler. Entonces, de la misma manera en que se le respeta y se le reconoce el talento increíble que tiene Islam, el dominio y todo lo que dice su equipo, creo que las palabras de las personas que también elogian a Charles tienen mucho peso. Entonces, honestamente, no sé. Mi respuesta en corto es que no sé dónde se va a llevar a cabo esta pelea, porque volvemos. Hablamos de un Islam más completo, pero yo he visto a Charles lastimar a tipos que pegan duro. Yo he visto a Charles recibir golpes de los pegadores más contundentes de la división y también lo he visto someterlo. Entonces, ahora, esta es una pelea. Bueno, no, dale las gracias a Víctor González desde España, que nos dona 2 euros. En los horarios en España, si la cartelera principal aquí en el este es a las 2, son 6 horas, ¿no? Debe ser sobre prime time. Los principales allá en España. Ya que hablaste de eso, uno de los recuerdos que tenemos, Ebro, nosotros tuvimos en esa pelea, Jorge Ebro, la de Poirier con Oliveira en Las Vegas, fue el Muay Thai que usó Oliveira de cogerlo por atrás del cuello, aguantando golpes, pero lo aprietas tanto que el que está del lado de allá le cuesta más trabajo meterte un golpe. Pero él es tan bueno agarrándote los rodillazos y después llevándote a la lona o tomándote la espalda. Poirier es grande para ser ligero. Poirier puede ser welter. ¿Tú crees que él pueda hacerle eso a Islam? Ese Muay Thai que también usan los brasileños del cuello, de trabajarlo arriba, de aflojarlo, usar las rodillas. ¿Tú crees que tiene chance de hacerlo? Pues no lo sé. Es una muy buena pregunta, porque si hay algo que con verlos destaca a Islam es su fuerza. Islam es un tipo físicamente bien, bien fuerte, y es algo que se ve con verlo. Es muy musculoso, es grande, tiene mucho poder, pero no le hemos visto enfrentar a un tipo como Charles. Eso es lo que digo de Charles, porque Charles toma riesgos para llegar a donde quiere estar. No es que Charles técnicamente entra con la técnica más depurada sin recibir golpes. No, Charles se para de frente a ti, se come 3 derechazos y de repente está dentro de tu guardia y dices, ¿cómo este tipo llegó acá? Y ahí es donde está. Ahí es donde él llega, donde quiere estar. Se lo hizo a Justin Gaethje, porque todo el mundo habla, no, le van a moler las piernas a patadas a Charles. Justin Gaethje trató lo mismo. Después de 3 patadas me pude dar cuenta que Charles, algo también que hace muy bien, es hacer ajustes. Identificó la patada que Justin Gaethje estaba tratando de lanzar y ya en las próximas 2 ocasiones la chequea. Mientras Justin la tira, Charles se mete a la guardia. Entonces, más allá de cómo lo va a hacer, yo lo que quiero ver es cómo va a reaccionar Islam
cuando esté en esos momentos incómodos, porque Charles se ha convertido en un especialista en ensuciar peleas, de incomodar a su oponente y de sacarlo de su juego. Entonces, Islam es un tipo bien técnico, bien organizado, donde el plan siempre ha funcionado. Uno de los videos que a la gente le encanta es ver cuando venció a Dan Hooker, ver cómo Khabib le dice lo que tiene que hacer y él ejecuta como si fuera un juego de PlayStation. ¿Qué va a pasar si no puedes ejecutar de esa manera? ¿Qué va a pasar si tienes que improvisar? ¿Cómo se dice? Improvisar al momento. Eso es lo que yo quiero ver en esta pelea. Ahora, yo digo que esta es una de las peleas más polarizantes y más divisivas que yo recuerdo en historia de la UFC. Por un lado, tiene a estos sitios de apuestas que son muy, llevan cientos de años haciendo líneas de apuestas en Las Vegas, que dicen que va a ganar Makhachev. Tienen los aficionados que en un sitio oficial de la UFC, en un 67% dijeron que va a ganar Oliveira, es decir, casi 60% de los aficionados. Pero tienes el grupo de los guerreros que se dividen un lado para Oliveira y un lado para Makhachev. ¿Tú recuerdas una pelea así? No, I'm good. ¿Tú recuerdas, Eric, una pelea así tan como Moisés dividiendo el Mar Rojo? Son las culturas. Era algo que yo estaba pensando también recientemente. Las culturas son bien contrastantes. Tenemos los rusos que son, como decimos nosotros, son guerrilleros, y los brasileños no se quedan atrás. Entonces tienes dos culturas bien polarizantes enfrentándose, ¿no? Son culturas bien orgullosas la una de la otra. Le gusta cargar mucho orgullo de su gente, de lo que están haciendo. Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo. Es algo bien similar, no de la misma magnitud, y hay que ser sinceros, pero es similar a lo que vivimos con Conor y Khabib, ¿no? Tenemos ese contraste de culturas, ese orgullo patrio, y tenemos el hecho de que, claro, los brasileños dicen, no tan solo tienen a Charles, que es su nene ahora mismo mimado, pero Charles es un veterano. Charles no recibió un paseo gratis para el título. Charles tuvo que fajarse por años, como dijo Eduardo, inconsistente, victorias, derrotas, hasta que logró el objetivo. Y ahora parece un peleador totalmente diferente. Y yo creo, hace un rato salió el video del Open Workout de Charles Oliveira y los abucheos eran impresionantes. Era como que estuviéramos en Rusia. Claro. Entonces yo creo que eso ya se hizo notar. Es que somos igual. Claro, igual yo no creo que el plan de Charles sea llegar a una decisión. Creo que Charles no entra a esta pelea pensando en una decisión. Así es que, bueno, ese tipo de cosas no creo que terminen siendo un factor tan determinante. No olvidemos que en su pelea contra Justin Gaethje, los abucheos que estaba recibiendo eran increíbles. Se escuchaban los gritos de USA, USA. Así es que no sé si eso tenga un peso fuerte en Charles. Ahora ya, antes de meternos en las otras peleas, y en el evento per se, tu pronóstico de la pelea principal, para ir acumulando aquí victorias, derrotas, pronósticos cerrados, sorpresas, gritos, el sábado en la tarde-noche, tu pronóstico. Creo que Charles Oliveira prevalece, posiblemente de una pelea más cerrada de lo que esperamos muchos, posiblemente veo a Islam ofreciendo mucha resistencia, pero al ser el primer baile de aguas profundas de Islam, me cuesta poner mi confianza en él porque no lo he visto desempeñarse cuando las cosas se complican, mientras que a Charles Oliveira lo he visto en todas las facetas. Lo he visto rendirse, lo he visto noqueado, lo he visto sometido y lo he visto bajar al infierno y volver y salir victorioso.